había que ganar, cueste lo que cueste, y bueno, fue sobre la hora, lo buscamos, hubo un solo equipo en el campo de juego, así que ahora vamos con todo Tucumán, ¿no? Sabíamos que se iban a venir a meter atrás, a defender, a buscar alguna que otra contra, estuvimos muy concentrados, metidos en el partido, concentrados, firmes en el fondo, bueno, no lo pudimos meter y sobre la hora, como decía, llegó el gol, así que ahora vamos a ir a buscarlo, allá como vamos siempre a todas las canchas. Buscamos siempre atacar, fuimos un equipo amplio, un equipo profundo, tuvimos un montón de situaciones muy claras de gol y creo que el gol fue un premio a todo lo que se hizo, me parece que es un poco sabor a poco, ¿no? por lo que pasó en los 90 minutos, pero bueno, esto es fútbol. Lo importante es que a mí me deja tranquilo que nuestro equipo es un equipo que tanto local y visitante trata de ser protagonista, de buscar, entonces me daba un plus de saber que si no nos equivocamos en defensa, convertíamos a convertir. Juventud hizo un desgaste inteligente, o sea, porque a veces uno hace un desgaste inútil, pero fue un desgaste muy inteligente, un equipo que siempre estuvo, insisto, como dije anteriormente, en la recuperación ordenado, equilibrado, y cuando atacó, siempre atacó, siempre nunca se bloqueó, nunca se puso nervioso, nunca nos pusimos nerviosos, tratamos de ser amplio, profundo, desbordamos permanentemente, por izquierda y por derecha desbordamos siempre, tuvimos las 6-7 claras, pero muy claras situaciones de goles que no convertimos, entonces bueno, demuestra que fuimos un equipo inteligente, ¿no? Y que jugamos el partido como hay que jugarlo, cuando hay que recuperar se recupera y cuando hay que atacar ponemos el bloque de ataque. La verdad que me deja satisfecho el rendimiento de hoy. Yo se lo dije a los jugadores que si hubiese sido otro resultado, yo me sentía muy identificado con lo que hizo el equipo.